Bueno, frío y alguna inestabilidad, parece. Pero comenzamos hablando de las malas noticias que tienen que ver con la inseguridad en Bahía Blanca y el caso de José, un abuelo del barrio Paihuén que fue víctima de los ladrones. Aunque tuvo una actitud valiente, los enfrentó y eso evitó que el robo se consumara. Aunque hay mucha preocupación en ese barrio por la reiteración de hechos delictivos. Sí, además hemos hecho notas justamente donde los vecinos se han manifestado por los hechos de inseguridad. José enfrentó a estos delincuentes realmente violentos con él. Y esto hizo que pudiera frustrarse al robo, aunque el miedo todavía impera en ese lugar. Para José y su esposa era una noche normal en su vivienda de Dorotea Macedo al 3100 del barrio Paihuén. La casa es segura, tiene alarma y la pareja ha establecido un código entre ellos para estar alertas ante un posible robo. Pero los ladrones también llegaban con una estrategia. Estábamos mirando televisión, se corta la luz, le digo a mi señora, opa, ¿qué pasó? Miro por la ventana, el vecino tenía luz, digo, el problema es nuestro. ¿Tenés algo prendido, algún artefacto eléctrico que consuma mucho, que pueda estar...? No, me dice, no tengo nada. Le digo, me voy a fijar las bombas. José salió de su casa hacia el patio trasero, subió al techo y comprobó que el desagüe estaba obstruido. Lo destapó y bajó con la intención de revisar la llave de paso eléctrica, pero abajo lo estaba esperando un malviviente. Recibo en la espalda un golpe muy fuerte, a la altura de la cintura, una trompada inmediatamente, otra, y me enroscan con unas bufandas, me empiezan a me tapan la nariz, la boca y el cuello, y me empieza a presionar, y me pide que no grite, y me pega, no grite, y me pega, y me estaba asfixiando, entonces logro decirle, mira, déjame respirar, me estás asfixiando. Afloja un poco, me sigue pegando y me pide que no grite. Yo le decía que no con la cabeza, asentía. Bueno, lo calmé. Y después dice, bueno, vamos a pararnos, porque para esto ya habíamos llegado al suelo y estaba encima mío, pegándome con la rodilla en las costillas, que todavía me duele todo. Y cuando nos paramos dije, bueno, no voy a morir acá. Y algo tenía que hacer. Y cruzamos el parque, que eran muchos metros los que estábamos de la casa, pensando qué íbamos a hacer. Porque yo tenía con mi mujer ya una contraseña, cuando habíamos hablado de que si alguna vez yo tenía que entrar forzado, le iba a dar a ella alguna pista como para que se diera cuenta que yo no venía a entrar libremente, iba a golpear, que me abrieran de adentro para que justamente no abriera. Pero ¿qué pasa? La puerta estaba abierta. Fue entonces que el dueño de casa se dio cuenta que dentro había otro delincuente. No quería entrar con él de esa manera y saco fuerza de donde no tenía y pego un grito desaforado mirando hacia el vecino, que se lo pego a él en la oreja porque estaba sobre mi izquierda, el grito, pero con una fuerza impresionante y me logro zafar porque lo tomé desprevenido. De esa manera José consiguió separarse del ladrón. Este intentó volver a reducirlo arrojándole golpes, pero no lo consiguió y José pudo entrar a la casa donde estaban su esposa y el otro malviviente. Primero la veo a mi mujer paradita y digo, bueno, está. Y al tipo que estaba, el otro chorro, que estaba parado ahí, era una estaca. No se movía porque no sabía qué hacer. Fue un momento de indecisión. Y cuando vio que el compañero no entró, sino que dio la vuelta, salió raudamente, bueno, atrás de él cerré la puerta. Y bueno, ya es otra historia. En medio de la tensión y el caos que fueron los pocos minutos que duró el asalto, la señora consiguió interpelar al ladrón que la retenía. Pregunta por qué motivo hacían esto. Él le dice, señora, la primera vez que le decía señora, porque la trataba de vieja. Señora, dice, no tenemos trabajo, dice. Y esto es gracias no sé si dijo a la hija de puta de la presidenta que tenemos, algo así, o al gobierno que tenemos, dice, como diciendo, lo dijo él, que me imagino que, no sé si pensará eso, lo dijo como para congraciarse en ese momento.
Yo digo que sí, que es real. Todo viene de arriba.